En los últimos días de este mes, los usuarios que no realizaron los procesos de revisión y matriculación vehicular en la fecha prevista en la calendarización 2016 intentan cumplir con esta obligación. ¿Y el año que viene va a ser a tiempo? No, generalmente lo he hecho a tiempo. Yo reconozco que en esta ocasión lo hice a destiempo y obviamente estas son las consecuencias, ¿no? Todos los automotores que realizan este trámite durante este mes lo hacen con el recargo de $25 por no acercarse en el mes destinado para el número de su placa. El no presentarse o sobre todo dejar al final les genera más multas, multas que realmente podríamos evitarlas si es que hacemos nuestros trámites a tiempo. Algunos reconocen que no cumplieron en el mes previsto, pero para 2017 esperan acudir en la fecha destinada. Por falta de dinero y todo eso, pues sí, sí, siempre somos un poco retrasados por el dinero y por la situación económica del país. ¿Sí lo matriculó? Se matriculó, aquí dicen que no está matriculado. En el año 2015, 480.000 vehículos fueron revisados, 440.000 matriculados. En este 2016, hasta la fecha, 430.000 vehículos han sido revisados y tan solo 405 matriculados. Es decir, que aproximadamente 35.000 vehículos no han pasado este trámite y tampoco lo podrán realizar durante este año, ya que el plazo se cierra este jueves a las 2 de la tarde. Para quienes no logren matricular el vehículo hasta fin de año, la multa en 2017 será de $100. Helen Quiñones, 24 horas.